La crisis humanitaria en Venezuela ha obligado que más de 5.4 millones de personas dejen el país. En septiembre de 2018, varios países de Latinoamérica se reúnen en Quito para dar una respuesta a la crisis migratoria de Venezuela. A la participación de las diversas naciones se sumaron las voces de los niños, niñas y adolescentes. Fuimos nosotros los primeros niños y adolescentes que participaron en un protocolo sobre los niños. Poder darle esa mirada de adolescente a las cosas que nos van a ayudar a nosotros.